Ataca Perú otra vez, Gustavo por el costado izquierdo, la pelota viene para el medio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Peruano Gianluca Lapadula tiene la revancha muy rápido. Hace un minuto le anularon un gol al número 9. Otra vez la jugada por la izquierda. Cuando crecía la selección peruana, metieron el centro por bajo, falló un zaguero en el despeje. Mientras les protestan los jugadores bolivianos, al paraguayo Aquino, y entró Gianluca Lapadula en la zona caliente, donde hierve la cocoa para definir abajo contra el palo izquierdo. Pasa a ganar Perú. Perú 1, Bolivia 0, Gianluca Lapadula. Y estaba dicho en Oriental que Perú proponía, que Perú lo llevaba a Bolivia contra su arco. Un cachón enorme quedaba a las espaldas de Villarruel, el carrilero por la derecha. La jugada anterior fue muy parecida. Tan solo la diferencia era que en aquella estaba adelantado el hombre peruano. Acá estaba habilitadísimo. Lapadula la empuja. Un cachón enorme la jugada de Cueva. La presencia de Lapadula dentro del área para recibir una asistencia perfecta. Marca la diferencia. Abre la cuenta Perú, que crece en la tabla de eliminatoria. Hábitat Masiva, la vida más fácil. Bolivia 12 para crecer. Ahí va jugando Peña, la pelota viene para arriba para Gianluca, descarga a la izquierda. Ataca Perú, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! De Perú, Cueva. Cueva, el número 8, el más chiquitito, ganó en el área. El más chiquitito ganó en el primer palo, señores. Jugada rápida de la selección peruana por el costado izquierdo. En la descarga por el medio, en el pivoteo, señores, en la puerta del área. Está buena parte de este gol. Pelota a la izquierda. Centra el primer palo y aparece Cueva para empujarla, para cachetearla, para ponerla abajo contra el palo derecho. A los 31 del primer tiempo, Perú le gana a Bolivia por 2-0. Y da la sensación de que le pone la tapa al partido, que es un gol definitivo en cuanto al resultado. El costado derecho de la defensa de Bolivia es un flan. Subió todas las veces que quiso Miguel Trauco. El centro, que no era tan preciso en cuanto a la elevación, pero sí atacó muy bien el espacio Cristian Cueva. Finalmente era cuestión que se lo propusiera Perú. Lo pasa para la Cueva, gana y gana bien el equipo de Gareca. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bolivia 12 para crecer. Acaba saliendo Karen tocando por el medio, la pelota la tiene la selección peruana, viene para Tapia, arriba el esférico, va devolviendo de cabeza Villarruel, recupera otra vez Perú, advíncula con el pelotazo largo, saca en el fondo el jugador Quintero, recoge la pelota, Perú otra vez en la mitad de la cancha, viene para el círculo central, está saliendo con el esférico, la tiene Peña tocando por adentro, por la derecha pasa Advíncula, va con la pelota número 7, se va parando, se frena, la pide Tapia, la pide Cueva, viene para Carrillo, hace un rodeo, va girando por la izquierda para Trauco, ataca para Cueva, la pide Trauco para afuera, Carrillo, Cueva, Carrillo, va Carrillo por la izquierda, no mete en el centro, viene para Peña, tocan para Cueva, se para el autor del segundo, gana Perú por 2-0. Esta es Oriental para todo el país. Pelota para Trauco, centro, devolvieron al medio, tiene remate Peña, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Perú, Peña para mí. Peña para mí, el número 7, vino en centro al área. Despejaron al medio, fueron contra el manual del fútbol. La pelota en la media luna la paró el número 7, apuntó y tiró la bala blanca abajo contra el palo derecho para vencer al Ampe. A los 38 minutos del primer tiempo, Perú juega mucho más. Lo plasman al resultado, le gana Bolivia por 3-0. Monopolio del equipo peruano en Lima. Hace lo que quiere, cuando y donde quiere. Otra vez combinación por el costado izquierdo, nuevo centro de Trauco, domina su sector, domina todos los rubros, el despeje a media, salieron tarde, el remate tal vez no tan esquinado, pero sí picó antes y el arquero nada pudo hacer, gana, golea Perú, el partido se presta como para que saque una ventaja elocuente
y descuente justamente la diferencia en el saldo de goles. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con Hila 12, para crecer.